Lo que quieras, güey. Ya está, güey. Hola, amigos, muy buenas noches. Otro episodio más de Somos Highball Live, el episodio número 13. Un gusto que nos estén acompañando hoy con muy buenos invitados, Rubén Rodríguez. Como siempre, saludando a mi compañero Eric, que en este ahora me toca estar cerquita de él, porque ¿qué crees, Eric? Tenemos otra vez, gracias a Dios, casa llena, Eric. Full house el día de hoy. Hey. Un placer saludar a un ya conocido de ustedes, Juan Arana. Muchísimas, ¿te puedo saludar? Muchísimas gracias. Me encanta saludar a la gente. Señor, felicidades. Ah, gracias, gracias. Por su reciente boda. Lo de, sí, mucho éxito. Vas a romper muchos corazones, amigo, pero pues hay que comentarlo, ¿no? Ya sí, eres papa casada, ¿no? Okay. Y de este lado, Mario Reyes, el corresponsal de TV Azteca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, un saludo a todos. Buenas noches. No, pues ya listos para hablar de lo que nos gusta, ¿no? Decirle a la gente que comente, que comparta. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Vamos a estar lanzando unas preguntas a través del, del largo programa de Somos Highball Live. Y y tenemos transmisión cruzada con quién, Rubén. Pues le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo en la página de Cabecera Sur. Muchas gracias por siempre estar al pendiente. Y el patrocinador de patrocinadores de los partidos, cuando nos tocan de visita y no saben dónde verlos, la página del tío SJ Live. En Facebook igual, si no están siguiéndola, denle like y síganla para estar ahí al pendiente de todos los partidos de visita. Bueno, empezamos analizando el partido. Me gustaría saber tu comentario, Juan, acerca del encuentro, este empate del Tampico Madero frente a la escuadra de Zacatepec. Bueno, pues fue un partido bastante ríspido en cuanto a las entradas. Creo que no hubo mucha llegada en las áreas, de ninguna de las dos áreas. El partido se jugó de tres cuartos en cuanto a las áreas, 10 metros afuera de las áreas. El balón no pasaba de ahí. Se nulificaron ambas escuadras, que por eso están hasta arriba. Por eso Zacatepec llegó como el primer lugar y la Jaiba como tercero. Se anularon y ahí está el resultado. Que sería 15 minutos intensos, ¿no? Donde cayeron los dos los goles. Los goles variar, y ya. Para variar de local con la Jaiba Brava, solo 15 minutos intensos por partido. Bueno, vamos a empezar a analizar un poco de lo que fue el partido entre la Jaiba Brava contra la escuadra de Zacatepec. Y me gustaría que analizáramos jugada por jugada. Mario, era un partido en el que se enfrentaban prácticamente, bueno, los dos primeros lugares de la tabla general. Sabíamos que iba a ser un partido ríspido. ¿Tú qué esperabas del encuentro?
Yo esperaba, y lo platicamos hace unos instantes antes de salir al aire, que el equipo ganara, ¿no? Que la Jaiba ganara, pudiera ya estar refrendando la victoria anterior como local. Y que al final de cuentas es lo que pide la gente, ¿no? Y de esta forma poder redondear ya el buen torneo que está desarrollando. Sí. Sobre todo consolidar algo que está haciendo de visitante, en calidad de visitante, que suele ser... me imagino que, o creo yo, que para todos los equipos, que jugar de visitante siempre es más difícil ganar, y la Jaiba Brava está al revés, de visitante lo está haciendo muy bien, y como local, pues bueno, le está faltando esa última estocada para poder consolidar, ¿no? La primera parte del encuentro fue, digamos, que lo más importante, ¿no? Cuando cayeron los dos goles, Juan, el Tampico Madero, que se vio sorprendido, ese es un disparo de larga distancia, y aquí se ve sorprendido, ¿no? Con Colula, con Giovanni Hernández, que la verdad, cómo trajeron ahí de hijos en la defensa central, y por algo termina saliendo Zamora cuando estamos viendo la jugada del gol. Sí, realmente el error fue yo creo que volver a repetir esa saga central que con Zamora a veces nos ha dejado muchas dudas. Y realmente creo que el partido pasado de visita, el inicio Billy lo hizo bastante bien, aunque fue su debut y jugó con una tarjeta amarilla desde casi el minuto 15. Realmente vi el partido pasado, tuvo un buen juego, que ahorita por eso fue ese cambio y demostró que tiene, a lo mejor aunque se ve un poco excedido en cuanto a su físico, pero tiene con qué solventar la marca, ¿no? Es un poco, es más llegador, tiene varias... Ahí estamos viendo la jugada del gol del empate. ¿Qué te dije, Eric? ¿Qué te dije? Estaba seguro que Madrid metía gol. ¿Cómo? Oye, que un tiro de esquina. Dije, no, va a ser de una falta y Madrid se va a destapar por fin. Para empezar, hay que destacarlo. Todo el primer tiempo del Guame al ataque, sí, Guame su favorito, señores y señoras, fue muy bueno. Y ese centro, yo creo que redondeó una muy buena actuación al ataque, que pues obviamente Madrid, con toda su estatura y su experiencia, pudo definir con ese recorrido hacia adelante de los defensas. Mucha entrega que tuvo el Guame, que necesita estar pues ya agarrando más confianza. Ojalá que le sigan dando la oportunidad, porque sí tuvo un juego bastante bueno. Por él pasaron muchas ofensivas del equipo. Y algo que coincido yo al final de la lectura que tiene incluso el técnico es que por errores, por distracciones, el equipo está permitiendo anotaciones, está permitiendo goles en contra, y más en los primeros minutos en los que no te puedes descuidar, precisamente, que es cuando los dos equipos están leyendo en el parado y en el desarrollo del juego, ¿no? Y en los últimos minutos también, que es donde nos han caído a veces anotaciones, que nos han costado puntos. Sí, Guacho, de hecho, el Guacho Jiménez tiene una importante, ¿no? Un disparo que alcanzó a sacarla, a estirar la pierna, Y la terminó sacando prácticamente del marco. Ya después, en el segundo tiempo, vimos un partido un poco soso, donde no priorizaba ninguno de los dos equipos a partir del tercer tercio del campo, Mario. Pero era a lo mejor parte de lo mismo, ¿no? De que eran las mejores ofensivas y que se tornó un poco ríspido el encuentro. Sí, algo trabado. El desarrollo del juego efectivamente fue bastante gris en la segunda mitad, muy muy soso, sí, muy trabado, pero como que hasta cierto punto parecía que se daban la mano y estaban firmando el empate para no hacerse daño y estar ahí los dos arriba de la tabla, ¿no? Yo les quiero preguntar a los tres aquí en la mesa y a la señora de la limpieza que está ahí en el celular atrás, ¿qué opinan de que el Chino Torres esté en la banca? Ahorita vimos en el resumen del partido que entra. Lo personal, yo vi a un Chino displicente, a un Chino no con la misma intensidad de los primeros juegos. Y dos cosas, ¿qué opinan de que esté en la banca y cómo vieron la actitud del Chino al entrar de cambio? Mientras vemos también, más adelante vamos a terminar, el profe por ahí tuvo un pequeño altercado con pseudoaficionados de esa parte del estadio, pero bueno, eso lo comentamos más adelantito. Me gustaría saber su opinión acerca de... Molesto, ya dilo, molesto el Chino. Sí, se veía disgusto por entrar de cambio, pero digo, a lo mejor fue mi apreciación. Parece que es parte, ¿no?, de lo que mencionas, como tal vez él esperaba estar dentro del cuadro titular, de ser un partido importante contra un equipo como es Zacatepec, que están ahí luchando arriba en la tabla. Me parece que a lo mejor por ahí va ese tema que tocas, que no haya estado disgusto con su entrada.
en el contexto de que él debía de haber iniciado, porque ciertamente es un jugador que hace diferencia y que destaca al equipo en cuanto a la ofensiva se refiere. Así es. Sí, pero también estamos de acuerdo que Mario ha jugado, creo que con un plantel bastante amplio, con todas sus fichas. Ha rotado, por así decirle, ha jugado a veces Esqueda, a veces no ha jugado, se ha quedado un partido fuera, dos partidos fuera, un partido inicia, a veces inicia el Chino, como que le da lectura dependiendo el rival. El Chino creo que quiso ser, o lo metieron porque el público lo pidió, para hacer ese revulsivo, y creo que también debes de entrar un poco motivado cuando el público te pide. Sí, claro. Para hacer ese cambio. Entonces ya la actitud ya no lo sabemos qué tanto tenía él, pero yo creo que cayó muy rápido en el mismo juego, en el juego de balonazo, choque, porque el juego juega así. Contagiado, o sea, totalmente por el desarrollo del mismo, ¿no? Así es. Yo creo que había que darle la confianza al Chino Torres, ¿no? La gente lo estaba pidiendo, obvio, no sabes qué tipo de juego... Pero de inicio mencionas. Sí. No. De cambio. Tipo de juego va a dar. ¿Por qué de cambio? Porque fue un buen cambio, un buen revulsivo contra Mérida. Entonces, dio un buen encuentro. La gente hasta lo comentó, ¿no? El Chino entró muy bien de revulsivo, el Chino entró muy bien de cambio. Entonces, había que darle la confianza al Chino Torres. Lo que sí me cuesta un poquito es el caso de Kevin Lara, que no venía jugando, teniendo minutos en el medio campo del Tampico Madero. Ahí le hubiera dado parte al Gordo Márquez. Venía, pero Kevin venía arrastrando una lesión. Sí, venía arrastrando una lesión, pero... ¿Por qué meterlo en un juego tan importante? ¿A eso te refieres? Sí, a eso me refiero. Todavía Mario se pudo haber aguantado un poquito más. Creo que Márquez junto con el Chino nos hubieran dado más retención de bola en tres cuartos de campo, en lugar de intentar reventar la pelota o tratar de buscar el gol a base de pelotazos. Así es. Mira, por ahí también te voy a ayudar, aunque no me le hayas pedido. Un agradecimiento a toda la gente que nos está siguiendo. Voy a leer sus comentarios. Uno muy importante por ahí de Julián Castillo dice: ya dejen de tirarle a Mario García. Yo les pregunto, ¿con quiénes fuimos campeones por última vez? Y nunca en la Error Ley habíamos peleado los primeros lugares y ganamos de visitantes. Si quieres ayudar, apoyen al equipo para hacer las cosas más fáciles para poder ascender, que es lo que todos queremos. Un saludo para Jorge Javier Fernández. Díganme si el Chino sí se va a San Luis, como se dijo en su llegada, o le apostarán por tenerlo otra temporada. Gabonesta, muy intrascendente de lo que hablábamos, el Chino Torres, igual que su última temporada en San Luis, lo quieren vender como táctico y trae mejor fútbol Márquez. La verdad, dice Larson Sánchez, el segundo tiempo se echaron en la maca y no accionaron para tratar de ganar. Muy mal Mario al ponerse con la afición. En fin, esperemos y no hacer ridículo en la liguilla. Nadie entierra el equipo, ese es un hecho, ¿no? Hay que ser realistas, digo, la gente reconocemos el trabajo y lo decimos. Es un trabajo nada fácil el ir y ganar en calidad de visitante, sobre todo contra equipos tan fuertes, ¿no?, a los que se está enfrentando. Pero también es necesidad de la gente el poder tener un equipo que gane en casa, que se haga respetar en casa y que sobre todo haga pesar el Estadio Tamaulipas, que es lo que siempre ha pedido la afición, ¿no? Claro, claro. Pero pues tampoco, suponiendo algo en liguilla, tampoco nos quedaría mal empatar en casa y ganar de visitante. Claro. Digo, se seguiría avanzando en cierta forma, incluso un título se puede dar de esa forma. Y yo creo que nadie lo renegaría, ¿no? No, desde luego, digo, al final el objetivo es por el que va el tanto la directiva como el cuerpo técnico, el uno entrenador, y uno como aficionado, que es ver al equipo mucho mejor de lo que se vio el torneo anterior, hace un año, en el que pues ya sabemos el final, ¿no? El que nadie quería llegar. Así es. Para ser honestos, pero pero bueno. Pero bueno, yo no sé por qué la afición se queja de uy, no ganamos. Yo creo que a lo mejor todos quieren o todos quisiéramos que ganara los partidos 5-0, 3-0 de local. Sí, claro. Pero sabíamos que era un partido contra el primer lugar de la tabla general. Hablando de la tabla general, perdón que te interrumpa en lo que sigue tu comentario. Sí, si pueden mostrar ahí la tabla general. Era un partido contra el primer lugar de la tabla general. O sea, no ibas a esperar o no iba a ser un pan o un flan, como dicen. Uy, uy, uy. Hay que decirlo, ¿no? Zacatepec trae sus jugadores, Basulto, Giovanni Hernández, Gustavo Ramírez, o sea, jugadores, jugadores importantes, Prieto, que son importantes y por algo tienen a Zacatepec en las primeras posiciones. Me ganaste el comentario, exactamente, por algo Zacatepec se ha mantenido en primeros lugares, casi la mayor parte del torneo. Entonces, no es como que iba a ser muy muy fácil sacar el triunfo. Entonces,
Zacatepec no dio su brazo a torcer y jugó también a ganar. Digo, claro, como la que dices, del Guacho era el minuto, me parece, 90, 91. Y de ahí, de ahí nos salvamos de una derrota en casa que yo creo que hubiera dolido todavía más, ¿no? Más, oye, así y aterrizando eso, también tenemos por ahí una preguntita acerca de eso. Realmente es aterrizada lo que estamos comentando. Lo pregunto a ustedes en la mesa, pero también al público. ¿Para qué creen que esté la Jaiba? ¿Para qué aspira el TM Fútbol Club en este torneo? Uno, todavía no está calificado, pero ya tiene un pie y media nalga metida en la liguilla. Puede llegar a cuartos, a semis, se califique en primero, gane la final. O sea, ¿ustedes qué creen? También le pregunto al público, por ahí que nos den su respuesta, pero me interesa saber también la de los chicos en la mesa. El invitado, ¿verdad? Primero. Claro, claro. Mátate yo, solo. Yo creo que, y a lo mejor es parte de lo que quiere la afición ver, es que el equipo pueda consolidar ese buen paso que está llevando ahorita. Ahí insistimos, y vamos sobre lo hablando de jugando de local, ¿no? ¿Qué es lo que le ha faltado para estar, pues ya diciendo que es un equipo que está hecho para estar en el título? No digo que no vaya a lograrlo, que no pueda lograrlo, pero me parece que consolidando esa parte, la gente, los mismos jugadores van a creer en que pueden estar alzando el título a final de este año, ¿no? Juan. Bueno, coincido. ¿Para qué estamos? Me parece que para semis y tal vez un poquito más. Arriesgándonos a entrar en liguilla. ¿Por qué? Porque creo que la Jaiba se ha visto igual de sólido, tanto de visitante y a lo largo del torneo, que yo creo que en la liguilla es lo que te saca adelante. Tu jugada, el no perder tanto visitante, el que no te goleen y tratar de hacerte fuerte, creo que la Jaiba por ahí puede componer un poquito el camino y sacar sus triunfos de local que le han hecho falta en el torneo regular. Falta, Juan, muchísima falta. Pero si vemos en números, digo, no sé por qué tanto pelear con Mario. Lo dijimos hace rato, ahorita estamos en tercer lugar general en cuanto a la porcentual. Tenemos el cociente de 1.55. Eso nos dice que estábamos sacando más de un punto por partido en cuanto a los 11 juegos que no teníamos antes. O sea, realmente... No, te ayudan los 4 puntos de visitante, ¿no? No, en la porcentual no. En porcentual no, digo. Pero ahorita ya casi al cierre de torneo, ir en tercer lugar general, creo que el 90% de la gente no se esperaba que estuviéramos en el tercer lugar. Hombre, porcentual, después de haber descendido, el último lugar de después de haber descendido, ascendiendo, que dijeras, no hombre, era el primer objetivo, ¿no? Salir, sí, del fondo, es, de la porcentual es. Ahorita está en cuarto, pero está a un punto de estamos los tres primeros lugares. En cuarto general, pero en cuanto al el porcentual, estamos en tercer lugar. Sí, y en la general es a un punto nada más. Sí, y obviamente cuando vas bien en la tabla general, pues te despreocupas, ¿no? De la porcentual, claro. Respecto a lo que pregunta Rubén, ¿para qué estamos? Prácticamente los juegos en liguilla se definen por a quién le va mejor de local, y ahorita hay que comentarlo, ¿no? El Tampico Madero tiene una racha de visitante, pero si tú de visitante puedes lograr o sacar un punto o ganar el partido, pues te queda mejor de local. O sea, de local la presión la va a tener el visitante, y más con este estadio Tamaulipas, que es de los pocos que llenan en la plaza del ascenso, ¿no? Eso hay que comentarlo. Es un punto a favor muy importante por el envión anímico y porque contra quien vaya a ir la Jaiba sabe que es el equipo el que más ha obtenido puntos de visitante, en calidad de visitante. Y eso lo va a tener en mente cada una de las escuadras. Sí, claro, mira, preguntaron porque el que hizo la pregunta fui yo. Pero por ahí creo que ya están saliendo los resultados en pantalla. Y nos llevamos, vámonos. Tenemos, ahora resulta que tenemos a la afición más positiva del mundo mundial. Campeonato 67%, ¿no? 67%, 20% para el pase semifinales y 10% para calificar. Mira, así agarrándome de las tres opciones y yéndome a lo fácil. Para calificar, estamos. Para semis, sí llegamos. Ya hemos llegado a una semifinal contra Juárez, malditas ratas. Pero para campeón, Yo la veo difícil, la verdad. Por la falta de contundencia de local, siento que en una final sí te puede pesar. Mira, no que no lleguemos a la final, a lo mejor llegamos a una final, pero en una final
Tienes que jugar y romperte la madre de visitante y de local. No puedes ganar un juego y esperar a que te vaya bien y empates o pierdas por uno y ganaste por dos. Sabemos que son, o como se dice, ¿no? Son dos torneos diferentes. Totalmente. El torneo general y la liguilla. Pero hay que ser importantes, o hay que aclararlo, ¿no? Le sacaste un punto o empataste contra Zacatepec. No perdiste antes contra el primer lugar o de los primeros de la tabla general. Te llevabas una derrota en el Tamaulipas. Sí. Hoy le puedes competir sin ningún problema. Y por ahí, si estuviera estado el Chuletito Orozco o el Pecas González en su o los jugadores en su mejor momento, te hubieras quedado con los 3 puntos en casa. Pero hoy por hoy estamos para competirle a cualquiera. No hay un equipo del ascenso que tú digas, uy, este se ve imposible, ¿no? O sea, la verdad es que están todos medianitos o 3/4. Yo pienso que a cualquiera se le puede ganar. Sí, porque realmente, o sea, como te decía, la Jaiba ha mantenido ese ritmo de juego, ese volumen de juego, que realmente, digo, independientemente de los resultados de local, pero ha seguido un ritmo de visitante que nos mantiene invictos en esa forma. No hemos perdido visitante y la mayor parte de los puntos se ha ganado de esa forma. Mira, por aquí tenemos a un aficionado, dice Oriel Ortega. Un saludo, dice, mira, amigos en este caso todos, hay que ser objetivos. Hay entrenadores de tercera, segunda, ascenso y primera división. Según la opinión de este aficionado, Mario es muy bueno en segunda, pero no es un DT de ascenso. En cuarto lugar de la tabla, ¿ok? No hay espectáculos, son un equipo apático. Ojalá la gente lo entienda, así como la directiva. Ellos no apuestan a primera división, están solo jugando con el sentimiento de la afición. Pero sigan creyendo que nos harán de primera. Saludos al Warrior, lo mejor en el estadio. Oriel Ortega, te manda saludos, Warrior. Pero que nos diga qué equipo de ascenso da espectáculo, entonces. No hay equipos de ascenso para él que den espectáculo. Mira, se respeta la opinión, algunos en la mesa diferimos, pero yo siento que Mario Sí es un técnico de primera división. Lo veo muy difícil en primera división, pero por ahí... Pero de que nos puede subir, yo creo que sí podría hacer algo. Hoy por ahí... Sí, de que puede hacer la diferencia, la puede hacer. Así es. Dice Adrián Flores, ¿a poco no te... le responde, ¿a poco no te ha respondido con la tabla? Prácticamente nos sacó de que descenderíamos otra vez. Gabón está siempre muy, muy... Muy atento al programa. Aquí. Muchas gracias, un saludo, Gabo. ¿Y dónde está la mejor supuesta afición? Querían sábado en la noche y equipo en los primeros lugares y fueron poco más de 8,000 aficionados nada más y muchos con cortesías y así quieren exigir. Yo creo que aquí nos detenemos para hablar un poco del tema. Juan, se venía hablando mucho, ¿no? Por fin un partido en sábado, por fin un buen partido a dos y la gente no lo termina respondiendo y fíjate que era un buen partido, no era contra cualquiera, era contra el primer lugar de la tabla general. Y la gente no termina respondiendo o respondiéndole al equipo y para mí prácticamente el partido de aficionados. Y veníamos de ganar un 4-2 y revertir un marcador en contra y meter 4 todavía creo que esperábamos un poquito más de respuesta, ¿no? Sí, se me hace que el frente frío los espantó porque sí, posiblemente. El torneo pasado, discúlpame que te interrumpa, Víctor, pero el torneo pasado yo no sé qué les sorprende a ustedes. De esos 8,000 y algo, esa asistencia fue una asistencia regular en los torneos pasados cuando había muchísima afición, eran 8,000, 8,500, no veías arriba de 10, o sea, 8 no es una mala entrada. Obviamente estás en un estadio que ya con las nuevas adecuaciones tiene para 20,000, 32 personas más o menos, y con 8,000 se ve vacío. El problema es pones como pico la asistencia al clásico, por ejemplo, que fue de 12,000, 13,000 por ahí aficionados. Y en jueves, o sea, obviamente vas a decir, no, pues fueron 4,000, 5,000 menos que el clásico. Pero el clásico siempre debes de coserlo aparte, o sea, no puedes poner tu pico con un partido que sabemos que hasta Pepita de en los automático, pinos, que no saben qué pedo va para allá y se juega. Entonces, para la foto, sí, ahí está. 8,000 fue una buena entrada. Sí, me parece que los que piden horario son los aficionados que están ahí cada 15 días, cada partido del local. Sí. Ellos son los que pidieron muy probablemente ese cambio de horario. Aquellas personas que suelen de ir, como dices tú, hasta Juan de las Chanclas el día que... Sí, pues hoy voy. Eso, madre. Bueno, yo creo que esas personas, pues bueno, no van a estar ahí más que 2 partidos en el torneo, me parece, ¿no? Muy probablemente eso sea lo que ocurra. Y pues bueno, a lo mejor pudiese ser consecuencia de los resultados como local. Puede ser, ¿no? No sabemos también
ya empezó el básquetbol también, ya a lo mejor algunos aficionados se dividen, había partido de Huracanes, pero la verdad es que la gente del básquet se puede apartar un poco de la gente del fútbol, uno que otro, y si estás atento... A un invitado que tenemos no le gustó ese comentario. No, pero ya, le gusta el básquet y terminó asistiendo a ver el partido de la Jaiba Brava. Si te gusta el fútbol y el básquet, prácticamente la gente que es apasionada de corazón se va a decantar por el fútbol. Hay un comentario que la verdad me causó mucha risa y dice que la gente se desentendió de los sábados porque no había estado jugando los sábados el Tampico Madero. Entonces, la verdad es que si tú eres aficionado al fútbol y, por ejemplo, no habías podido ir los viernes porque se te complicaba por el trabajo, hay una oportunidad de asistir el sábado, pues obvio que ibas a estar en el estadio apoyando al equipo. Claro. Sí, algunos, más de algunos se habían quedado en casa, ¿no? Había, creo que también Serie Mundial, ¿no? Sí, digo, son factores que pueden influir, a lo mejor mínimo, ¿no? Pero pues igual están ahí presentes. Aficionados que a lo mejor se van, por ejemplo, ven el béisbol, mejor se ponen a ver, se van al básquetbol. Inclusive nos toca chocar en esos horarios con partidos que ciertamente son de equipos chicos y un Cruz Azul Tigre estaba. Ahora, hay que ver qué pasa de aquí en adelante, sobre todo después del altercado que tuvo el entrenador al final. No, y qué pasa después de los resultados de visita, tal vez. Empezamos en liguilla. Mira, yo te firmo otros 8,000 porque vamos a calificar a liguilla. Guarden este tweet. Ah, no, es Twitter, ¿verdad? No, pero por ahí, con cambio de resultados, podemos pelear todavía el primer lugar con dos triunfos de visita. Son 7 puntos, 8. Vuelos. No, el último ya no te da 3, ya no te da 4, te da 3. Ah, son 7 puntos. Entonces, por ahí podemos quedar en primero y pegarle hasta las semis directo. Papi, güey, eso estaría... Que ahí el rival complicado a lo mejor, que ahorita está en primer lugar, es Atlante, porque le falta su pendiente contra Dorados, pero pues veo muy difícil que Atlante le pueda sacar puntos a Dorados en Sinaloa, más cuando un Dorados que va a estar necesitado para arañar la liguilla. ¿Le convendrá al Tampico Madero quedar en primer lugar de la tabla general si es que se llegan a dar los resultados? Posiblemente sí, para recuperar lesionados que tiene ahí en cuanto a la lateral, por ejemplo, ya tienes un poquito, 15 días más para recuperar a César Bernal, que por ese lado... Que yo no vi mal a Manzanares este partido, yo no sé tú cómo lo notaste. No mal, pero al principio de juego por ahí lo estuvieron como que bailando un poquito y por ahí fue donde cayeron las jugadas, por ese lado derecho de la Jaiba, que le ha adolecido, a pesar de las críticas a César, le ha adolecido desde su salida, lo vimos con Oaxaca, lo vimos aquí local, ese lado derecho en el que no se defiende tan bien como con la enjundia que lo practica César, ¿no? El barrer, el ir a chocar, el no dar una pelota por perdida, creo que ningún otro jugador ha metido por ese lado algo que en todo el torneo lo hemos dicho, tanto al Pecas como a Escobar, les ha faltado como que ese un poquito más de ímpetu en los cierres de partido, ¿no? Así es, mientras bueno, vamos también a darle lectura a los comentarios, ¿no? Claro que sí, saludos para Claudia Ortiz, que nos están viendo, Manuel Ortiz, Edgardo González, me imagino, dice, difiero de lo que dice ese chavo, entonces Italia no es un grande, sus títulos los ganó tirado atrás, sin espectáculo, es de resultados, ciertamente hablando de lo de local, pero... No estamos hablando de que sea grande o no, sino que simple y sencillamente no es el mismo estilo de juego. Una cosa es jugar defensivo y otra cosa es jugar sin intención. No puedes comparar un mundial con el ascenso. Con la Liga Ascenso. Sí, pero sabemos, ¿no? A la gente y a cualquier aficionado le gustaría que su equipo, lo que se dice, ¿no? Que guste y que gane. Que gane por goleada. A veces no se puede, mientras ahorita hay que aprovechar. Y hay que estar contentos porque se están dando los resultados, que ¿no? Siempre es más difícil que guste, ¿no? A que gane. Por ahí Edgardo González otra vez dice, los que conocemos del fútbol sabíamos que Zacatepec era un equipo muy complicado, no era para que se pusieran a buchear, y menos los pseudoaficionados que provocaron a Mario, y aquí lo complementa Gabo Nesta. En lugar de meterse con Mario, se hubieran metido con Ricardo Valdiño para sacar de quicio al rival. Lógicamente, o sea, toda esa presión que ejerces sobre tu mismo técnico, ahí está el otro. La única vez que he visto en los últimos dos torneos del Tampico Madero que se hayan metido con el director técnico rival fue a lo mejor contra Diego, ¿no? Porque sabemos todo el historial de Diego Armando, pero de ahí en fuera siempre es criticar a Mario o a cualquiera que esté en la zona técnica del Tamaulipas. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, ya yo creo que ahorita en la siguiente
en el siguiente bloque nos vamos a aventar al lodo, ¿verdad? Pero por ahorita siento que sí estamos como de malinchistas en cierto modo, tanto aficionados como algunos mismos medios. No sé qué vean ustedes. Yo creo que yo como medio no me gustan los argumentos de Mario García al final. Cuando y más cuando tiene un resultado negativo para el equipo, pensando en que siempre le echa el arbitraje, ¿no? Y entre el arbitraje y con sus jugadores y que mis jugadores lo dan todo. En el clásico habló de Egidio Arevalo. Yo a Egidio Arevalo lo veía y jugar en la selección y lo vi jugar en el Mundial y una Copa América. Habla de falta de colmillo de los chavos, ¿no? Sí, pero o sea, tengo buenos jugadores, pero no son buenos jugadores porque no tienen nombre. O tengo buenos jugadores, corren mucho, cosas. Sí, él mismo los eleva y él mismo los tira. Y él mismo los golpea y él mismo los está sobando. Entonces, honestamente, a mí no me gustan los argumentos de él para decir. Y al final termina así, pues, ¿qué quieres que te diga? Si la afición como quiera me va a crucificar. ¿Qué quieres que te diga? Si como quiera no van. Presidente, ya sé que no aplaude. ¿Qué quieres que te diga? Pues, sí, no es mediático. Dice, bueno, José Díaz Carballo, el fútbol es de estrategia y no solo de espectáculo. La decepción que la afición siente es por eso, porque los resultados están ahí y es lo que importa. Así es. De Mario García se sabe que no es de espectáculo, ¿no? Pero creo que esperó un poquito más de sus cambios, ¿no? Que dentro del campo. O las mismas alineaciones. Exacto. O sea, él puede planear el partido de cierta forma y decir, voy a meter a este porque me puede dar esto. Sí, o me puede cambiar este tipo de resultado. Y ya en el juego le ves la actitud al chavo o al que entra y él mismo creo que se frustra tanto que ya teniendo, o sea, por gritos creo que tontos, por así llamarlos, viene causando el altercado, ¿no? Que tiene ya al final del juego. Pues así es. Entonces, ahorita, chicos, los vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero antes les vamos a dejar, ya con este tema calientito, les vamos a dejar una pregunta. También otra pregunta tenemos, ¿cómo estamos? Pregunte, como dijera el meme. Ahí estamos. La pregunta es, ¿apoyas o no a Mario García? Por ahí nos da, ya producción la puso en sus pantallas. Agradecerles al par de invitadazos que tenemos. Juan Arana, ya un viejo conocido de la casa de Somos Jaibos, ya tiene aquí afuera, hizo al lado de las caballerizas, hizo un cuartito, ahí se queda con nosotros. Allá al lado de la alberca. Víctor, un placer. Tuvimos el honor de tenerte aquí. Te agradecemos tu presencia. Gracias a todos ustedes, es un placer estar aquí. Y pues bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo y que sigan viéndonos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Tus redes sociales? ¿Tu Instagram? ¿De qué número calzas? Todo, papi. Todo. Del 14, dijo. ¡Ay, me estremecí! Oh, Facebook y Twitter nada más, Mario Kings, así me encuentran. Mario Kings. Mario Kings. Ya arroba está, Mario Kings y Mario sabe. Kings en Facebook. Y bueno, y antes de que se despida, ¿no? ¿A quién apoyas a Mario? ¿Apoya a Mario? ¿Sí o no? Vámonos, sencillo. ¿En cuanto al altercado? Sí. Es una respuesta natural. Entonces, le daría la razón. Ahí está. Juanito, antes de que te nos vayas. Sí, porque tenemos dos invitados, ¿no? Claro, sí, nada más brevemente te digo. Como decía fuera del aire, apoyo a los. No, es que realmente apoyo a Mario porque los resultados ahí están. Creo que, como les decía, siempre es ese sector del público o esa misma gente que director tras director, tras director, tras director, se meten. Sí. O sea, le gritan, siendo que cuando vas, por ejemplo, si vas a un concierto y pagas por el espectáculo, no bucheas al cantante. Bueno, digo, claro, pero ahorita, o sea, en general, por ejemplo, Joan Sol, pensamos que era algo por otra cosa, o sea, ¿por qué? Porque acá de este lado nadie lo bucheó, se escucharon algunos aplausos, pero nunca se escuchó fuera Mario ni nada, o sea, este desenlace de Mario García al final del partido, pues es el acumulamiento de del estrés, claro, de estrés, como, de tanto que trae. Por ahí nuestro manager de redes sociales, tanto va al cántaro al agua que como. Sí, sí, tenía que explotar en algún momento. Digo, insisto, lo apoyo porque sí, no, es un sector muy focalizado de la afición, no es en general, pero hay reglas no escritas, claro, en cuanto al técnico con la afición o los jugadores con la afición.
Y no va a ser ni el primero ni el último técnico que tenga algún altercado con la, con sin la lugar afición. O sea, digo, a lo mejor por ahí se platicará con él, la directiva, o alguna, no sé si sanción merecida, que no creo, ¿verdad? A lo mejor se platica con él, oye, ¿sabes qué? Pues, contrólate, o X, Y, que pongan a lo mejor ahí 2, 3 de seguridad ahí en la bardita, o ahí, no sé. No creo que exista una sanción, porque la directiva no ha emitido ningún comunicado. Ninguna postura, ningún comunicado al respecto, sí, entonces creo que vaya. Y digo, y cerrar el de esa forma, ¿no? O sea, apoyarlo y esperemos que los resultados se sigan dando para tener liguilla en casa y ver ahora sí si nos tocaría mitad de semana o fin de semana. Que son dos partidos diferentes, ¿no? Porque ya es matar o morir. Cuando vamos a darle... Cero especulaciones. Sí, vamos a darle priori a nuestros siguientes invitados. Los vamos a dejar con un comercial chiquito en lo que hacemos el cambio. Y regresamos aquí a Somos Highball Live. Vamos por el trompo mientras. RMX, registrando tu marca, nace de un servicio que ofrecía en mi firma legal establecida aquí en Tampico, Tamaulipas, de la cual tuvo muchísima demanda, por lo cual decidí darle una infraestructura especializada a RMX, logrando al día de hoy consolidar la consultoría en propiedad intelectual única en el estado de Tamaulipas. Ofrecemos los servicios de registro de marca y patente a nuestro estado y a toda la República Mexicana. Pues ya estamos de regreso después de esa breve pausa comercial. Sorpresa. Un gusto saludar, ustedes a lo mejor ya los conocen, el Warrior de este lado, siempre presente en el estadio Tamaulipas, muchísimas gracias, Warrior. Yo también los saludo, bienvenido. Y de este lado presenta Rubén, un conocido de tenemos casa. Tenemos un crossover que Marvel, ni quiero, tenemos directamente desde Encanchados, pero con su camisa de la Jaime bien puesta, Emiliano Hernández, papá. Mi Emily de la casa de Encanchados, listos de para... Azul. Ajá, y de Zona Azul, central. Listos para hablar de este tema, pero me gustaría darle antes... pida los comentarios, ¿no, Rubén? Dale. Dice Gabo Nesta, la afición y prensa local siempre menosprecian a este equipo, cuando en Zacatepec se decía que venía una plaza complicada, los loros se comen las uñas por la visita de la Jaiba y lo mismo pasaba en Mérida, creen más en la Jaiba por fuera que aquí en la zona. Dice Julián Castillo, yo les hago una pregunta, ¿a ustedes les gustaría que Mario García renuncie? Hay que tenerlas guardadas ahí para responder. Y dice Gabo Nesta, y no quise decir que sean conocedores, son malinchistas. Ociel Ortega, el señor Mario no debió ponerse con la afición, él es profesional y debe estar concentrado en lo suyo, no en lo que le gritan. Los que vimos buen fútbol aquí en el puerto sabemos lo que hablamos, éramos tímidos aquí, nadie sacaba el resultado. Manolo Martínez Torres, ¿en verdad no se han dado cuenta que el chino tiene varios partidos que no corre al mismo ritmo de los demás jugadores? Gabo Nesta, Alfonso Sosa, el claro ejemplo de un DT que es de Liga de Ascenso y no de Primera División. Manolo Martínez, esperemos que el invitado Mario sea coherente en sus comentarios. Claro, que hablaba de Mario Reyes. Ya no se nos fue. Edgardo González, para leer los últimos dos, casi todo el torneo La Jaiba Brava ha estado en los primeros lugares, ha sido el mejor torneo en fase regular, antes peleábamos el descenso, ahora estamos bien, no van al estadio, no entiendo. Y Gabo Nesta, ese aficionado es el típico Homero Simpson cuando molestaba a Flanders y el equipo de fútbol americano Springfield iba ganando, solo lo hacía para molestar. Tráeme ese cabrón al próximo programa, tráemelo, güey, tiene muy buenos comentarios. Te invitamos, papi, te invitamos. Odnalro Olistak, nuestro fan destacado, nada más mandando saludos. Bueno, de eso y más vamos a comentar. Primero, Warrior, que nos comentes cómo viviste esa parte en los últimos minutos del partido y tu opinión acerca de lo que se vivió con Mario García. Bueno, muy cardíaco, yo ya que veía que Zacatepec nos metía ahí el gol del gane, porque uno pegó en el poste, sí. Nos salvamos, ¿verdad? Y respecto a Mario, yo creo que yo estoy a favor de Mario, creo que la gente del lugar está criticando a Mario, donde ha estado... Tenemos el equipo en el cuarto lugar, como estamos la temporada pasada, los últimos. Ahorita lo que debe ser la afición es apoyar y sentir el peso de la afición hacia el equipo contrario. Tener
apoyar 100% durante todo el partido, con porras, con gritos a favor de la Jaiba, y no estarlos criticando a los jugadores, ni menos al técnico, porque ha hecho mucho el entrenador. ¿Sí? No, totalmente de acuerdo, Warrior, pero también están las dos partes de la balanza. Digo, sabes que Mario García no es un técnico totalmente elocuente, totalmente como el pasional en cuanto al juego, es muy, muy reservado. Reservado. Entonces imagínate que lo ven tronar. Digo, yo estoy, ahorita le vamos a dar la palabra a Emiliano, pero yo sí estoy en entre el, sí lo apoyo, sí que bueno, pero pues sabes que es tu trabajo, sabes a qué te estás arriesgando, a qué te juegas estando en una plaza así tan futbolera, mientras vemos por ahí la respuesta. Ey, no alcanzo a ver bien. 80-20. 80%. Un señor, yo ya casado, ya no veo más. 83% apoya a Mario García y el resto dice que no. Así es. Entonces, te decía, por este lado tenemos a Emiliano, que ya nos había platicado un poquito ahorita que llegó al estudio, en lo que estábamos en la cafetería. Sí, claro. Del estudio, nos platicó Emiliano, de plano, no te cuadró lo que hizo Mario García. En cuanto a resultados, estoy muy contento con Mario. No se veía un equipo así desde hace 2 años con Fentanes, con los partidos de rachas. Que los realmente. Cinco partidos, ¿no? Sí, que se clasificó por esa rachita, nada más porque la liga estaba muy pegada. Yo veo un equipo constante. No estoy de acuerdo en cómo actuó. Sí entiendo la parte de la gente que se puede enojar porque ganas de visita y de local a veces te reservas un poco, pero los resultados están y te avalan y papelito manda, ¿no? Sí, claro. Si te dicen, ¿qué quieres, un 9 o un 6? Pues dices, prefiero el 9, ¿no? Sí. Entonces, no estoy de acuerdo en cómo actuó, pero estoy respaldando a Mario porque pues, a mí me gusta estar arriba. Ahora, de cara a Liguilla, yo no sé... Bien, a todos, no, pero arriba. Pero de cara a Liguilla, yo no esperaría estar a partir en semis. ¿Por qué? Porque en Liguilla va a venir un Zacatepec de visita, puede ser. Ah, claro. Y va a venir a matar. Y aquí no te puedes venir a reservar. Ya tienes que jugar como juegas de visita, ¿no? Bueno, hablando de lo que dice Emiliano, Eric, es lo que recordábamos de que los partidos de local siempre se te vienen a plantar defensivos, se te amarran. A lo mejor viniendo un Zacatepec en liguilla, ¿qué te gusta para semifinales o una final otra vez contra Zacatepec? Lo dice muy bien Emiliano, viene a matarte, pero así ya te da chance de tener otro juego, de hacer otro planteamiento, y a lo mejor podemos ver un resultado diferente que no es el mismo de un Zacatepec que vino como que entre que sí te gano, te meto el gol, me vuelvo a echar atrás, juego ríspido. No te doy chance de jugar como lo han hecho casi todos los equipos que han venido a jugar al Tamaulipas. Ya te da otro inicio táctico, ¿no, Warrior? Sí, así es. Yo creo que en el partido del sábado hubo oportunidad de haber metido uno o dos goles más. Desgraciadamente no se dieron, ¿verdad? Pero también tenemos que, como te lo decía yo hace rato, batallamos con el equipo visitante y batallamos con el árbitro. Nos ha tocado unos árbitros que, la verdad, nos hacen risas ahí al equipo, que no debe ser así. Ahora, dicen muchos, bueno, de visitante metemos 4 goles y aquí venimos y metemos 1. Ah, pero son, pero ya son diferentes, son equipos diferentes. Ahorita le jugamos al líder general y para un empate yo creo que estuvo más que suficiente bien, ¿verdad? Pero yo siento, sigo diciendo que la afición falta que se metan más a apoyar al equipo. Dice Manolo Martínez Torres: creo que todo se juntó, varios partidos que Mario ha plantado los partidos de local de manera errónea y es muy evidente, ha realizado varios cambios que no son coherentes y definitivamente la gente grita, se enoja, aplaude y apoya. El decir pseudo aficionados es algo incorrecto. Bueno, yo creo que son opiniones diferentes, ¿no? Los considero aficionados, pero de los que no aportan. Son aficionados que en lugar... Sí, o sea... No, comentarios de Eric, no, solamente de Eric. O sea, no aportan en el sentido de que en lugar de apoyar, como lo decía el buen Gabo Nesta, recriminan, sus comentarios son negativos. Algo tóxico. O sea, en lugar de alentar, carajo, vienes de descender, el equipo estaba de la patada, ahora en puntos de perdido vamos bien y todavía te enojas. Yo pienso que nunca vamos a ser un equipo de primera
si no verdaderamente nos juntamos la afición de Zona Sol, la afición celeste, apoyar el equipo. O sea, no vamos a poder lograr el ascender hasta que estemos todos juntos unidos, tanto afición como jugadores, como la gente del personal. O sea, hay que decirlo, o sea, se tiene que volver a regresar a esa buena vibra en el Tamaulipas que tanto hemos necesitado estos últimos años. Bien sencillo. Hay que revivir otra vez esto. Acuérdense, todos somos uno. Así como y uno hacemos todo. No, ese es de otra televisora. Mira, te la pongo bien sencilla, hermano. El Veracruz, así de la peor que te puedo poner y la mejor. La afición del Veracruz, todo el partido apoyando a Warrior. Sí. Todo el partido. ¿Y en qué lugar van? Acabándose el partido, van y... Y ahí están. Acabándose el partido. Van, reclaman, hacen sus desmanes, pero durante el partido, que es donde, como dice Eric, debe de estar el apoyo 100% al equipo, ahí están alentando. Así es. Mis respetos, y yo sé que van a decir, pero a toda la barra del Aterro. O sea, porque la gente, a pesar de que están viendo un partido súper aburrido, la Aterro apoya. Se acaba el partido y aplauden, señalan cuando hay un mal juego y lo hacen, pero siguen apoyando. Y vaya que hablar de la Aterro, estás hablando de gente que le gusta, que se apasiona por el fútbol y que pueda ser consciente ellos. Digo, no por otra cosa, sino por lo pasional que son los miembros de la barra de la Aterro. A diferencia de la gente aficionados, que no aportan, como dice Eric, para no abrir susceptibilidades, que también hacen el comentario, no, es que Mario no se debió de haber metido, es como el niño que va y te hace pa, 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 le regresan el golpe y casi, ¡ey, me pegó! Eso para mí es incoherencia, son aficionados incoherentes. Y son contados. Sí, contados. Y como dice Rubén, ¿no? Si estás grite, grite y molestando, pues, o sea, no te vas a molestar porque te lo regresen. Obvio, es calentura del momento. Ha pasado con Bruno Marioni, con el propio Travieso Guzmán en su momento, Romano, Miguel Herrera, Paco Gémez, Caixinha, Tomás Boy, como le dices, todos los entrenadores que en algún momento les han picado la cresta y han reaccionado. Y es algo natural. Natural, sí. Eso pasa. ¿Qué va a decir el Eric? No, estamos en hora de familiar. Un saludo a todos los de la Aterro. Claro, ellos siempre están apoyando siempre a como debe ser. Así debe ser todo el estadio parejo. En lugar de estarle gritando a Mario, presionen al equipo contrario. Claro. Yo quisiera añadir también que mencionan al Aterro, pero una buena parte de Zona Sol Central, sección 2, sí. Lo que somos la banda. Asiento número 14. No. Pero está no. Yo quisiera añadir que a veces el partido está muy dormido y tanto como Johnny el Gordo, Huicho, nosotros, nuestra banda, levantamos a la gente y nos aventamos una o dos porras por tiempo. ¿Y qué es eso? Despertar a la gente, ¿no? A veces, empezando una porra, el equipo se anima, ¿no? Y se vio contra Celaya, que hubo un tiempo donde empiezan a cantar dale, dale, y el equipo se va para arriba, y bueno, el árbitro nos acochió, ¿verdad? Pero... ¡malditas ratas! Pero se ve un cambio cuando Mario se lo propone, ¿no? A veces son circunstancias que suceden en un partido con un error arbitral, y luego la contra que, por buscar la victoria, no se da, pero bueno, son circunstancias, se ve que se puede, pero no sé, a veces siento que se reserva mucho o le da el miedo de dar ese paso, ¿no? A partir del partido de Celaya que nos ganó, Celaya está apuntalado a la liguilla. Sí, yo creo que, y Emiliano, te pregunto, ¿tú no sentiste, bueno, dejo de lado, como lo bien decía Rubén, a la banda de la Terrorizer que siempre está alentando, pero de ahí en fuera, ¿no sentiste muy fría a la afición en este partido? Digo, puede ser por el clima, pero la verdad es que yo sentí muy frío el estado de Tamaulipas en lo general. Sí, de hecho yo tengo la peculiaridad de, gracias a Dios, ir cada partido con mi papá, no fallo a ninguno. Muchos me lo preguntan de por qué falté Huracanes. ¿Por qué? Porque yo voy con mi padre, así de sencillo. Mi padre es mi prioridad y voy con él y yo llego con él al estadio y le digo, oye, no siento que se haya partido. Que es día de muertos, ¿no? Sí, no, y tanto hay una sección donde nos estacionamos y a veces cobran. No están los del estacionamiento. El cobrón. Ah, bueno. Me paro, me voy hacia las butacas. No hay gente. Y ya nada más el sector de la fila, que es de boletos, digo, bueno, hay partido, ¿no? A pesar de que había más personas que en partidos anteriores, no se sentía el calor, ¿no? De ser un partido. A pesar de que era en sábado, dije, al fin un partido en sábado, ¿no? Sí. Que la verdad,
es el día ideal, no tanto el horario es a las 8, no se dio, pero sí, no lo sentí cómodo. Que te voy a decir algo, también un detalle a señalar, de hecho, previo a una transmisión de la del miércoles, recibí una llamada de un conocido mío, me dice, oye, ¿cuándo es el partido? ¿El sábado o el domingo? En los boletos no venía, que era el domingo, creo. Sí. Por ahí hubo un Memo no fue al estadio porque la señora pensaba que era el domingo. Exacto. Memo no fue al estadio. Pidió permiso. No fue Memo al estadio. ¿Se acuerdan de la campaña de Salva un Memo que sacamos en Somos Taibos? Bueno, no pudo ir, ya tenía permiso, pero no pudo ir. Porque el permiso era para el domingo. ¿Y qué hizo el domingo? Se quedó así. Bueno, se espera para la liguilla. Hay que juntar a Ross, bueno, hay que juntar likes para que le den permiso. Como decía Nabo, de este muchacho, ¿verdad? Ajá. El horario. La gente lo pidió. Sí, dije bien. Sí, Gabo. Un saludo, Gabo. Perdón. Gabo, perdón. Él lo comentó bien. La gente pedía que fuera más tarde el horario, porque a las 7 pues nadie podía. No, en un ¿verdad? Viernes a las 9 está más accesible. Sí, pero está bien. Sábado 8, lo cambian. La gente no respondió. No respondió. Ahí, o sea, ¿a quién le echas la culpa? Sí, era lo que ¿A pedías? Poco Mario tiene la culpa? No. Dice igual Gabo Nesta, ¿no? La oscuridad en la grada también influye en la gente. Partido aburrido, poca luz, cualquiera se duerme. José Díaz Carballo. Sí, yo lo noté en zona norte. Yo estaba grite y grite. Hasta me sentí cómodo porque se me quedaba viendo por estar apoyando. Edgardo González. Buen ambiente con los de la Terra fuera del estadio, como antes. El horario y el día es fundamental para el arraigo a la afición. Y es que lo decía, ¿no? Bueno, hablando de la Terrorizer, que hizo una previa antes de muy bonita. El partido, muy bonita. Tuvimos la oportunidad de ahí hacer un reportaje. Hay que decirlo, el horario a lo mejor no el horario no ayudó. ya no hay excusas, ¿no? La gente lo quería el sábado en la noche, así fue, pero la verdad es que sí sentí una afición fría, muy triste, muy fría, con pocas ganas de alentar, y por ahí dice, ¿no? Cuando el equipo va perdiendo o cuando el equipo va abajo en el marcador es cuando más hay que alentar. Hoy el equipo empató prácticamente a los 5 minutos después del gol de Zacatepec, pero en el segundo tiempo que había que alentar y que buscar a que el equipo fuera hacia el frente, la afición muy apática. Muy apagada. Yo siento también que es lo que transmitió tanto el encuentro, ¿no? Porque fue un encuentro muy trabado, y al ser yo creo que muy trabado no se terminó como de conectar la afición, ¿no? Sí. También tiene que influir lo que te transmiten. A veces los cambios, dicen, llega por decir el Chuleta y hace una barrida y te dice, aliéntame, y eso te levanta, ¿no? Acá totalmente frío, un Kevin Lara desconectado. A mí la verdad no me gusta Kevin Lara y ojalá me veas, no me gustas. Sí. No, pero loca. Tácticamente, no, hay que hablar bien, de verdad. No, pero ya hablando en serio, Kevin Lara, si no te gusta, mínimo hazlo por amor a tu carrera, ¿no? Si vienes a demostrar, demuestra que eres jugador profesional. No puedes plantarte y jugar como jugaste. Y es todo lo que quiero decir. Y hablar igual también del chino. Demostrarlo, sí. No quiero jugar. Bueno, desde que entró yo lo vi casi no corriendo a la fuerza, no iba, desde que entró. Y jugadores pierde la bola, o sea, el primer balón que toca pierde el esférico y se queda parado. Y se queda parado. Bueno, hay otra cosa. Ahí habla de espérame, el chino en el partido anterior metió gol. Sí. Él tenía la idea que iba a iniciar. Ese fue el problema. Yo siento que ahí fue lo que a él le pesó. Oye, me metes al minuto 35, 36, cuando ya casi va a acabar el partido. Es que, ¿a quién sacas en la ofensiva vas a reaccionar? Si te está rindiendo correctamente. Si te rindió el Guame, si te rindió Eder, si te rinde Osejo. ¿A quién sacas? O sea, sí metió gol el chino, pero lo metió al 93. Pero lo metió. Pero fue un gol muy... O sea, fue una jugada muy... Fue un gol muy preparada. Tener una ventaja más amplia. O sea, ya el rival no veía tan fácil empatar el encuentro al Tampico Madero. Termina siendo un gol. Bueno, sí. Y lo hiciste de cambio. O sea, metiste... Ahora viene con ahora la idea de revulsivo. De que vas a iniciar. Viene con la idea que va a iniciar. Yo me quedo con el Warrior, ¿no? Vengo a hacer un buen partido de revulsivo. Claro. Tengo la oportunidad de iniciar. No se la terminan dando. Le dan más priori ahí al Guamerú, que la verdad también hizo un buen partido.
Yo me quedé, la verdad, con las ganas de ver a Márquez, ya que viste que el equipo no tenía... Tengo una foto aquí de Márquez. No, o sea, ya que viste que el equipo no funcionaba en el último tres cuartos de... Sí, de campo, bueno, y Esqueda. Y que faltaba retener el balón. El Esqueda. Es que Esqueda jugó un poquito a lo mejor más no le quedaba... campo. No quedaba a lo mejor para la situación del partido, porque necesitabas tener el balón en tres cuartos de campo. Sí. Para aprovechar a Osejo, a igual el propio Guame que... apuntalaban bien hacia el frente. Sí me quedé con ganas de ver al Gordo Márquez. Y tal vez porque el Gordo Márquez, en una situación como el partido que vimos, te puede sacar un disparo y ese disparo es gol. Sí, es... Por la calidad que él tiene, a veces él necesitas que se la des y se voltea y tira. Ala. ¿Sí? Pero también te puede pasar lo que pasó contra Celaya, el 3-2. Pero no se cansó de intentarlo. Tuvo oportunidades, ¿no? Sí, no, y más que jugó en el Zacatepec. Sí, sí, sí. Y hubiera tenido un buen partido. Siempre traes la espinita, espinita, ¿no? Abuela, la ley del ex. Ganas. Ándale, la ley del ex, justamente, que se le aplicaron ahí en Mérida a nosotros. Así es. Por ahí dice Jorge Javier Fernández. Un saludo para todos ustedes que nos están comentando. El Chino Torres, solo ¿sí? viene una temporada, no se enganche, no nos enganchamos. Pero si eres extranjero y quieres una plaza, demuestra que de lo que eres, ¿no? Gamaliel Martínez, el árbitro influye en muchas ocasiones y van varias veces en las que el arbitraje ha venido a Tamaulipas a cuchillar a la calle. Yo siempre lo he dicho eso, el árbitro, vamos a pelear contra el visitante y con el árbitro. Yo creo que pesa. No, los partidos estadio. Hay que ganarlos con o sin el árbitro en contra, sí. Eso hay que comentarlo, ¿no? Ah, total, no es un pretexto. Sí, hubo varias jugadas que te pararon cuando la Jaiba iba a la portería contraria y el árbitro de repente falta. Sí, y se guardaba las tarjetas, ¿no? Porque falta de Zacatepec, falta de Zacatepec. Tal vez oye, porque pero las tarjetas que iba en primer lugar no le podías marcar tantas faltas. También defienden mucho al líder general. A lo mejor es la defensa o lo que hablaba en ocasiones anteriores Mario. Y digo, no es por darle por su lado, porque volviendo al tema de Mario, siempre, y lo mencionaba nuestro otro invitado Víctor por ahí, que siempre sus argumentos son de echar la culpa, pero sí es cierto que el arbitraje es a veces tendencioso cuando la Jaiba juega de local. No sé si porque el árbitro que viene quiere demostrar que en la plaza más pesada del ascenso él no se achica y le marca así a la Jaiba, o realmente, que no quiero creerlo porque nuestros cuerpos arbitrales en ascenso y en Liga MX jamás han sido corruptos, jamás, no lo quiero creer así, que sea por ese lado de que oye, ¿sabes qué? No nos conviene que... Ya me voy a ir acá, con todo respeto por la palabra, pero en la puñeta mental. No nos conviene que la Jaiba ascienda, porque imagínate, ya van a tener tres equipos en primera división acá, y mejor ahí déjalo y atóralo. Yo siento que el arbitraje en México está mal, porque aún así en primera división, teniendo el VAR, se equivocan. Sí. Así es. Entonces... Yo, con respecto a lo que comentan del arbitraje, antes veíamos un Tampico Madero o en el estadio siempre que el arbitraje era a favor, ¿no? Sí. Y lo veíamos con Bonifacio Núñez, que le gritaba al estadio Tamaulipas y por ahí o no, hacía show. Gritaba dos o tres a favor. Sí, hacía su show y... Entonces a lo mejor eso repercute ahora en la federación porque marcan, ¿no? Que la afición se mete mucho con el arbitraje. Entonces en lugar de orillarte ya a pitar a favor del Tampico Madero, para que no quede mal el árbitro, le puede pitar en contra a la Jaiba. Entonces, es un tema a debatir, pero sí, como no digo, acabando, ¿no? Pues. Sí, si uno quiere ser campeón, tiene que pelear contra la afición rival, contra, marea, contra lo que griten y contra el arbitraje. Y hablando sobre eso, mira, también tenemos por ahí los jugadores del partido. Se hizo la típica encuesta que se hace cada fin de partido, tanto en Facebook como en Twitter. Por ahí en Facebook se la llevó Madrid. Digo, todos por lo el saben, gol, por es el gol, defensa el gol. Que un golazo, seguro, un golazo. Me costó al principio, hay que decirlo, ¿no? Sí, le costó al principio, pero poco a poco, y en especial en el partido contra Mineros, ahí fue donde le costó más a Madrid, pero poco a poco se ha venido ganando la titularidad, que a mí, en mi caso puntual, él no debió de haber salido contra Celaya, se debió de haber quedado en lugar de Zamora, y a lo mejor otro partido, otro cantar, estuviéramos hablando, pero Madrid poco a poco va dándonos confianza en la defensa central que no la teníamos al iniciar el torneo, Emiliano. Sí, estoy de acuerdo. Tal vez por el partido trabado, el único gol, que la alegría que te dio fue el gol.
también la gallardía en cómo se levantó y movió la cabeza para la técnica, sí, para buscar el gol, dónde la puso, sí. Fue un golazo, hay que decirlo también como es, fue un golazo, un gran centro. Yo hubiera puesto al Guamerú tal vez por la entrega. Bueno, este, por ahí, Emiliano, perdón que te interrumpa, tenemos otra imagen del guapo del Guamerú, Guamegol, Guamerú. Y es que fueron dos encuestas, ¿no? Así una es. En Facebook y en Twitter, para los dos jugadores, los mejores del encuentro Warrior. La verdad es que tanto el Guame contra el Madrid y Madrid, no sé, por ahí a lo mejor se me puede escapar un poco Manzanares, de lo mejorcito del encuentro, ¿no? Fíjate que Guamerú jugó muy bien, desde el primer tiempo fue y luchó todos los balones, y me gustó ese tiro que hizo de media vuelta, y fue arribitita de la portería. Ese hubiera sido un golazo, ¿eh? Sí, mira, para mí, a mí desde el programa o episodio número uno, número dos de Somos Jaibos, me revientan porque se me hace que es un jugador que tiene muchas condiciones. Dicen, viene de 6 meses de inactividad, se la pasa en Tinder, saludos Rubén Darío, no corre, es flojo, no hace, no sé, claro, pues, mira, para los partidos que está dando ahorita, que se la pasen donde quiera. Que se la pasen donde quiera, pero como dice también Emiliano, es lo que necesita, o sea, se le ve ya el hambre, sí, ya. Se le ve que como le están dando la confianza, se está partiendo la madre en la cancha, y eso es lo que debería de contagiarle a sus compañeros, bueno, o que se deberían de contagiar sus compañeros, porque a lo mejor ya en el segundo tiempo ya no hubo tanta proyección al ataque del Guame, sí. Pero ciertamente fue de los pero que ya había corrido bastante también. Y fíjate, él también metió gol en el partido anterior. Así es, y metió el centro para el gol de Madrid. Es. Muy buen centro. Jugó muy bien jugó. Dice, y va levantando. Dice la afición, Gabo igual, se dijo antes de que iniciara la temporada en otro programa, y Eric estuvo de acuerdo. Kevin Lara solo lo usaron en San Luis para la regla de menores, en Liguilla no jugó, y el Chino Torres, si jugó 2 partidos en el último año, fue mucho. Bueno, de estos dos, es creo que el Chino se ha visto un poquito mejor, o ha demostrado un poquito más en cuanto a técnica, en cuanto a calidad, pero siento que está viniendo compromiso, pero siento que está viniendo de más a menos por lo que ha demostrado en la campaña. Edgar González, desde que la Jaiba Brava está en la Liga de Ascenso, se alejaron muchos argumentando que quieren entradas baratas. No, imagínense, eso es mediocridad. Imagínense mediocridad. Si llegamos a la Liga MX, no va nadie, la gente lo quiere todo regalado. No. Sí, no. Yo, no sé si sepan, yo era de palco, ya ahorita no me alcanza para ir a los palcos. Sí, porque sí también se lo... Sí. Se ve, ¿no? Ven el tono de Alemancito, hijo de la... Aunque no lo crean, voy a Zona Sol, pero tanto mi papá, como mi hermano mayor que compró el año pasado abono, César y yo tenemos abono. Y cueste lo que cueste, ¿no? A veces en Monterrey les vale madre, y perdón por la palabra, pagan 3 años de abono, ¿no? Sí, directos. Entonces, no entiendo, es mediocridad decir que, ay, está muy caro porque se acostumbraron a pagar 50 pesos en segunda división. Es el cáncer que nos deja la segunda imagínate, división, ¿no? Llegamos... Las entradas baratas, los partidos de golizas, pero porque las defensas no sirven para nada. No sé, Warren, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que ahí en el precio, si llegamos a primera división, no va a ser de 120, 150, 300. 200, 300 pesos. Va a estar un poquito más caro. Y sabes que son precios variables, perdón. Por los equipos, ¿no? Te van a cobrar igual un Veracruz Jaiba Brava con un América Jaiba Brava, un Cruz Azul, un Pumas. Sí, o sea, ya va a estar un precio más carito, ¿ah? No, pero cuando venía Copa MX, vino Atlas, vino Veracruz, vino Pumas. Y entraba la gente, costaba lo que costaba. Entonces, sí, claro. No es lo mismo en segunda división, Atlético Petroleros de Veracruz con un Zacatepec. A toda la gente que nos ve en Veracruz. Con un Zacatepec que te viene con Johnny Hernández, Basulto, que bueno, ya jugaban en primera, se vinieron al ascenso, pero son jugadores de calidad. Sí, así no es. Te están mostrando un cuadro armado. Y no era un equipo fácil este conjunto de Zacatepec. Rica Jiménez, García, corrige por favor esas faltas tontas innecesarias en medio de campo y 3/4. Bueno, con 4 amarillas resultó el Tampico Madero. También son cosas que hay que corregir, pero es parte del ímpetu de que era un partido que se jugaba prácticamente muy que cerrado, liderato. ¿No? Muy cerrado. Mucho choque, ¿no, Warren? Sí, muy cerrado, y estás jugando el primer lugar con el tercer lugar. Yo creo que algo fue
eso que no se podía, no se podían descuidar uno y otro. Estaban a la defensiva que uno metiera y el otro mete gol. Y más de cara a liguilla, ¿no? Ya, ya no te puedes ni arriesgar a lesionarte porque ya estamos a dos jornadas de que se acabe el torneo. Y bueno, Zacatepec contento con un punto, ¿no? Sí, contentos. Claro. Por ahí vas a continuar. Sí, continúo. Edgardo González, ahora el Guamerú se ve más fuerte. Se ha ganado un lugar en el 11 de Mario. Rodolfo González Benítez, Warrior, organiza la marea. En el partido de Lira se hizo. Fíjate que yo he platicado mucho con la gente. Lo que no se ha hecho en es la marea, pero con el celular prendido. O la ola que la organizan allá en Zona Sol empieza. Con el celular prendido, la ola se vería a toda madre. Sí, nada más que sí tendríamos que esperarnos, sobre todo los partidos de los viernes, a que yo que estoy, yo también estoy en Zona Sol y los primeros 20 minutos voy a estar así. Para que se vaya quitando el sol. Ya me quito. Bueno, pero ya con el cambio de horario ya. Ya el cambio de horario. Va a ser lo bueno y sí. No sería una mala idea organizarla por ahí hacer. En liguilla lo van a cambiar. En liguilla. Bueno, y vamos a jugar el domingo a las 3. El miércoles a las 7 de la tarde. Miércoles. No, yo creo que el horario, a mí me gustaría que los domingos fueran a las 3 de la tarde como estaba antes. Para que empezara. Claro. Y la verdad. Y que regaran el campo como lo hacían antes. No creo que la verdad que se preste la directiva. No. No, pero pues en Santos lo ponen a las 5 de la tarde en un sol directo. Ya tenía 40 años en los 80. Están metiéndose. Ah, ¿qué pasó? Muy joven ha de estar. Güey, el Warrior está en plena flor de la senectud, güey. No, espérame. Yo me acuerdo porque mi papá fue el locutor del XRTU, Radio Tampico. Me acuerdo cuando empecé yo a ir al estadio, era cuando estaba las láminas. Que casi se estaban cayendo. Yo creo que tenía uno. Comentaba el Paco es 2008. Sí, así es. Sí. Yo me acuerdo que las láminas estaban cayendo, lo que era. Todavía se siguen. No, no, A mí. ¿Qué pasó? Nos van a quitar dice Edgardo González. Boletos. Se la rifó Guamerú, estuvo a punto de anotar un golazo. Chilango Jaibo Sandoval, que siempre nos sigue. Saludos. Buenas noches, amigos. Le atiné al marcador de 1-1. Saludos. Mike Hempel, no hubo ataque el sábado. No los dejaron hacer nada. Los cañeros es la verdad, pero en liguilla es otro rollo. Saludos, Warrior, de parte del Sony. Saludos, Tony. Gabo Nesta, 25 años sin fútbol de primera división. La afición e infraestructura deportiva de la zona está muy atrasada en ser de primera. May Reséndiz, Guamerú, no era centro delantero fijo. Ahí estaba Osejo y Tiva. De lo poquito que hay que mejorar, el Tiva Cruz no agarró tanto la pelota como nos tenía acostumbrados, ¿no? Eso hay que comentarlo también. A lo mejor lo desviaron, es ¿no? que lo están poniendo como extremo. No sé. Exactamente, con dos puntas. No está como centro delantero. Y al igual que el Guame, ¿no? Sí. Que hablando, tú no es delantero fijo. Hablando de Osejo, lo que se nos viene ahora que vamos, el siguiente partido es de visita contra Loros. Se nos viene el duelo de los dos que están en ya punta lo empató, de goleo, ¿vale? Ya lo empató, ¿no? No, está, Mañón ¿un tiene 8. ¿Un gol abajo? Y Osejo tiene 6. No, pero vive de los 4 goles que le hizo Zacatepec. De inicio, ¿quién viera Zacatepec empezando perdiendo por goliza y ahora de... Bueno, ya no de líder, creo que está en tercer lugar ahorita ya, ¿no? ¿O sí, segundo? Tercero. Víctor Mañón con 984 minutos jugados y Osejo prácticamente con la mitad, ¿no? Nada más con 488, eso hay que decirlo. Va a ser vital, esperemos por el bien de la Jaiba Brava y por el bien del Tampico Madero que Osejo pueda quedarse con el liderato de goleo para que sea un puntito más a esta escuadra de Mario García en la que cuando se tenga que enfrentar a alguien de liguilla diga, traen al goleador, ¿no? Y así es. Ya pesa un poquito más. Los refuerzos que han acertado. Yo, en este próximo partido yo doy que va a ganar la Jaiba. Fácil. Y Joseco va por el liderato, ¿verdad? Pero no es pensar que va a quedar campeón. Primero vamos a que el equipo pase. Bueno, por ahí vamos a lanzar la pregunta ya para terminar con la última sección de este programa. ¿Cómo queda la Jaiba Brava contra Colima? Señores, hay que comentarlo. Colima no ha ganado ningún partido en casa en lo que va de la temporada regular, Emiliano. Y el Tampico Madero es el mejor en cuestión de visitante. Va invicto. Por ahí también nos va a apoyar producción. O la señora de la limpieza, que creo que es la que está ahí. La del celular. Sí, la que está con el celular. ¿Qué pasó, mijo? Ah, bueno, ella le sabe mover a la máquina esa y nos va a poner la siguiente pregunta.
que va directamente enfocada a lo que estamos preguntando, la costumbre que tenemos de hacer nuestra quinielita pequeña para el próximo partido. Ustedes nos ayudan con la encuesta que va a aparecer en sus pantallas de celular, de computadora, de iPad, de iWay, de lo que tengan. Warrior, ¿cómo quedamos en el próximo partido? La Jaiba gana 3-0. 3-0, vámonos. 0-3. 0-3 sería lo correcto. Goles, por si las dudas alguien si quiere. Osejo. ¿Quién será este? Los hat-tricks de Osejo. ¿No? Para cambiarle su playera, güey. A lo mejor el Guamerú también puede meter eso. Gol. Guame. Bien enrachado. La tuya huele a sudor. y la playera nadie también. Nadie latinó. Ah, no. Creo que lee los resultados, ¿no? Yo sí apostaba por un empate. Nada más que no me invitan. Yo estaba con empate con gol de Madrid al minuto 12 con centro de Guamerú. Yo lo predecía. Chavos, no sean groseros con el bar. Le falta decir quién mete el tercer gol. Esqueda. ¡Ay! Esqueda, saludos, Esqueda, que siempre nos ve en la retransmisión. Bueno, le voy a leer el pasado antes de. Fíjate, el profe Guiguio. TMFC 2, Zacatepec 1. Naila. Mister Polémico, TMFC 2, Zacatepec 0. Nada. Rubén 3, TMFC 2, Zacatepec. El más lejano, el más. Ya les dije que yo soy como Jorge Campos de aquí, güey, ya no sirvo para nada. Eric Guajardo fue el único que le atinó al empate, al ¿no? Al empate, dijo 2-2, goles de Osejo y de Madrid, o sea ahí andaba, ahí andaba. Traigan una cerveza a este muchacho. Y el alcohol, bueno, ya. Víctor Durán dijo 1, Zacatepec 0. Pero él me acuerdo que dijo el profe, güey, puso el Guamerú mete gol al 92, o sea, bien directo, o sea, pueden poner si quieren ahorita que vamos ya con el buen Emiliano. ¿Cuánto quedan? Yo creo que un 1-2. 1-2, favor TMFC. ¿Goles de? Yo creo que del Tiva. Los dos, papi. Los dos. Tiva, doblete. Vámonos. Ay, gol del guacho como el Moy. Al 94, ¿no? Porque iba 1-1. Yo un 1 y gol del Tiva. Eric, mátate solo. Yo me quedo con un 3-1 a favor del Tampico Madero. Ajá. Siento que va a ser ese el resultado. Goles de Osejo. Creo que. Eduardo Márquez. Creo que Osejo hace el gol. La verdad es que si entra Márquez, pienso que tiene grandes posibilidades de hacer gol. Me quedaría con Ronaldo Prieto, que vuelve a hacer gol en la campaña. Y ponle ahí a Jair Ortega. Que creo que también puede. Ávila ya está disponible. Sí, el Chato ya está disponible. Creo que no estuvo ahora en la banca, lo aguantaron un tantito. Que va a ser muy, muy bueno. Pero la verdad, ojalá que ya esté para el siguiente partido. Bueno, yo siento feo porque nadie me pregunta a mí, pero yo solito les voy a decir. ¿Cuánto va a quedar? Pues que. Ay, se van. 1-0. Ahora vengo. A favor del oro. Habías dicho 3. A favor del oro. 1-0, favor, Loro. No es cierto. 0-1. 0-1, como lo menciona correctamente Emiliano. Fíjate que estoy dudando un poquito con el gol de, pero. Gol de guacho. Gol del guacho de cabeza. Del chilena. No, yo creo que por fin va a meter gol. Ortega. No, sí. Es Jair. Estoy de este lado. Yo creo que Jair tiene buen. Es que Loros. Y es que no sé si dieron cuenta, pero lo adelantaron un poquito más en este partido contra Zacatepec. Sí. No sé, ahí, Mario, tu resultado. Que claro, está ahí en las tribunas. 0-2. Goles de. Tiva. El Tiva. Y Osejo. A ver, bésense. Yo confío en el Tiva. Juan Arana. Doblete. Juan. Ah, Tiva Paisa. 3-1. 3-1, dice el buen Juan. ¿Favor, Loros? 1-3. Hay que hablar correctamente en el lenguaje del fútbol. 1-3. 1-1, de favor. Es que. Goles de 4. Es que. 3-1. Esa mentalidad de que el Loro le va a. Está dudando, ¿eh? Está dudando. ¿Favor, Loros? No. Digo, me gustaría que la Jaiba.
Sí, ah, está dudando, A veces la curva de tendencia va. Ya. Quiere ser la oveja negra. Obvio, al no haber ganado ninguno Loros de local, aumenta, digamos que el porcentaje de hacer de ganar el primero de local contra Tampico. 3-1 gana la Jaiba. Goles de Cuadrac. También se Tiva. Ay, Tiva. Chuleta. Chule, vamos. ¿Jugará? Ojalá. ¿Jugará? El Chule que está lesionado, pero que posiblemente haga el viaje contra el conjunto de Colima. Vamos a leer mientras que vamos por el siguiente resultado. Dice José Díaz Carballo, 0-0-0-3, apoyo total a la Jaiba. Lamentable su actitud, dice Vaquero Marcito. Yo creo que hablaba sobre Mario García. Ya hablamos un poco, ¿no? Del buen Mario García. Cada quien expresó sus opiniones. No. Gabo Nesta Venegas ha hecho que Ávila parece desapercibido, muy peleado ese puesto. Yo creo que el puesto de Ávila es más con el Jair, porque Venegas es un poco más de recuperación. La va a tener difícil el Jair cuando se recupere el Chato y ande a nivel, porque es la posición de Edja. Ahí va a tener que competirla con Venegas. Sí. Y va a ser un puesto complicado, pero es lo bonito ya de este escuadrón del Tampico Madero, que en ciertas posiciones específicas la competencia interna ha hecho que cada uno de ellos mejore el nivel, ¿no? Y por algo tenemos este equipo del Tampico Madero Warrior. Yo creo que este Ávila viene ya recuperado y va a entrar con todo a recuperar su titularidad y va a jugar hasta lo mejor. Exacto. Es un buen chavo. Vaquero Marcito, Vaquero del Arroz, nosotros, que ya regresó con nosotros y no quiere que se le exija resultados a la afición. Paga un boleto, la afición manda. Bueno, es algo de lo que ya hablamos. No me quisiera regresar al tema. Flaco Segovia, 0-2 gana la Jaiba. El Flaco que tuvo la oportunidad de fue el que se ganó los boletos, ¿no? Felicidades. Saludos al buen Flaco. Producción, el marcador. Producción. Ay, que se le aviente la señora limpieza. Cualquiera de los dos. 1-4. Máquina, este vato se fue muy arriba. Oye, creo que por fin tenemos Javier, resultados ¿qué? Diferentes, ¿no? 1-4, ¿goles de quién? Uno de Ronaldo y 3 de Osejo. Para darle la vuelta. Si te quieres dar la vuelta, Osejo te van a escribir. A lo mejor quiere la playera, ¿no? Producción. Bueno, si meten los tres me va a dar su playera, sí, cierto, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta. Dice, en mesa de análisis y expertos, a dos partidos de que acabe el torneo, ¿enganchados? ¿A qué juega? Sí. ¿O cómo juega la Jaiba? ¿Y nosotros también podemos opinar o...? No, dale, Rubén. No, me refiero a porque dice mesa de análisis y expertos. No, yo soy el Brody de equipa, pero... Bueno, me gustaría tu opinión acerca de esta pregunta, ¿no? ¿A qué juega o cómo juega la Jaiba? Mira, hay dos caras muy distintas cuando se planta de visita y se planta de local. No podemos hablar de una idea muy clara de cómo juega la Jaiba, porque creo que no hemos repetido un 11 más que dos veces o algo así, por ahí no tengo el dato exacto, pero si hablamos de una idea como tal, puede ser con sus contenciones, de visita juega al contragolpe, de local juega que no le ganen, no hay como tal, o para mí, a mi poca sapiencia del fútbol, una manera tan directa de cómo juega la Jaiba. Pero sí, ese es Mario García, te vuelve loco, ¿cómo me va a jugar ahora? ¿Se va a agarrar chingas con el árbitro? ¿Qué? No, ¿para qué está la Jaiba? Yo sí lo digo, semis o hasta finales, no sé si para ser campeón realmente, pero sí te alcanza para, bueno, alcanzarse hoy medio mediocre, sí llegamos a semifinales y siento que con esperanza y con buen juego, con el apoyo de la afición, los aficionados de verdad, sí se puede llegar a una final. Le respondo igual al buen Gabo que hizo la pregunta. Como lo decíamos, ¿no, Rubén? Y hemos estado hablando de este Tampico Madero. Son, digamos que, dos esquemas totalmente diferentes, tanto de visita como de local. Normalmente en el ascenso MX, y así es como se nos han plantado y cómo nos hemos plantado de visitantes, es al contragolpe. Sí. Así logramos goles al contragolpe contra el conjunto de Venados. Así fue contra Mineros con los dos goles de Eder El Tiva Cruz a través del contragolpe. Siento que de visitante jugamos más a la contra y a la velocidad que nos puedan generar los chavos, ¿no? Prieto, Ortega, Osejo, que ha tenido un buen papel. De local, a veces nos hemos quedado con un Tampico Madero en el que por el afán de ir hacia el frente
Hemos perdido opciones de gol importantes y a través del contragolpe, que es como hemos ganado los partidos de visitante, pues nos los han terminado empatando o inclusive ganando, como fue el conjunto de Celaya, ¿no? Que fue la última jugada de contragolpe, el Tampico Madero, sí. Fue un golazo igual, pero cruzado. Tiene en ciertos puntos desatenciones de la Jaiba Brava. A través del contragolpe fue como nos terminaron haciendo ese gol del gane. Hoy el Tampico Madero de local sale a tratar de tener la pelota y la oportunidad que tenga, tratar de buscar el gol. De visitantes todo lo contrario, como se nos plantan, lo vuelvo a repetir, como se nos plantan los visitantes a nosotros, así nos plantamos nosotros de visitante a buscar el contragolpe. Va a ser un torneo totalmente, y aseguro que va a ser un torneo totalmente diferente en la liguilla, porque ahí es ganar o ganar. No pierdes todo, ¿no? Si te quedas fuera de la liguilla. Entonces, va a ver bien cómo se van a, hay que ver muy bien cómo se van a plantar los equipos en la liguilla. Esperemos que Mario y este equipo quede arriba del cuarto lugar de la tabla general. No me gustaría que quedara en primer lugar, porque para mí sería perder ritmo de juego y enfriaría mucho al estadio, que de por sí no va a tener partidos en las siguientes dos fechas. Imagínate todavía perder uno más quedando en primer lugar de la tabla general. Por eso no me gustaría, pero esperemos que se pueda venir un gran cierre de torneo, Warrior. Sí, yo también opino lo mismo. Yo me gustaría que la Jaiba quedara en segundo lugar, porque al quedar en primer lugar, ¿qué pasa? Descansas y te enfrías. En cambio, terminas en segundo, llegas embalado, ¿verdad? Y yo siento que entrando a la liguilla ya es otro torneo diferente, es más cerrado los partidos. Y esperando a ver qué equipo se equivoca en una jugada y meten el gol, es un torneo más diferente al torneo normal. Ok, mientras también no está por ahí poniendo producción, ya nos la quitó la tabla general, pues está bien, es bonito, está bien, ya la vieron un rato en lo que hablaba el Warrior. Emiliano. Yo quisiera decir que estamos para finales, pero me da miedo jugar de visitante, ganar 0-2 y que nos lleguen, nos meten dos goles y pues no sé, se acaba la fiesta. Sí, no, que no tengamos capacidad de reacción. Me preocupa que de local, porque no nos lo han transmitido esa capacidad de reacción. El equipo tiene mucho talento. Contra Venados sí. Contra Venados sí, hubo reacción de visitante. De falta de local, la espinita esa de local. Es lo que a mí me da. Sí. O sea, porque me gusta mucho el equipo de visitante, la verdad me gusta mucho. De local me da ese miedo, ¿no? O sea, que no tengamos capacidad de reacción. Los últimos minutos. ¿Con qué vas a venir a salir aquí? Yo siento que la Jaiba va para la final. Y me quedo con el Warrior, porque imagínate en el planteamiento de que eres el mejor de visita. Llegas acá con un partido de visita ganado. Entonces obligas al visitante a ganarte, ¿no? Y atacar. ¿Y cómo ha ganado los partidos el Tampico Madero? A base del contragolpe. Entonces, te va a dar chance de jugar si haces un buen papel de visitante. Y ahorita en papel de visitante, la Jaiba es mejor. Así es. Entonces, ya quedamos claros, la Jaiba pinta para clasificar, para llegar a semifinales y posiblemente llegar a una final. Y de ahí a ver cómo se nos plantan los equipos, tanto de visita de local. Eric, no. Se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acaba el programa. Salud. Muchísimas Warriors. Muchas gracias por la invitación. Quiero mandar un saludo a mi familia, a mi hijo Ulises, Santiago, a mi nieto, y a toda mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos que están allá en San Antonio. Y la chona. Vámonos, chingada. Ah. Emiliano, muchísimas gracias. Gracias. Se agradece que ya es como la casa, ¿no? De enganchados. Claro que son. No se olviden verlo los miércoles, vea, a las 9:00 p.m. Gol. Pero sí, quisiera mandar saludos a la gente de Zona Sol, al Huicho, a Enrique, a Memo, Liz, ya déjalo salir, por favor. Willy no pudo venir, pero a ver si para la otra viene. Órale, lo invitamos pues. Y saludos a mis amigos también del Inter, que ganamos hoy 11-4 y ya, gracias. Perro. Saludos a toda la afición de la Jaiba Brava, todos que apoyan. Alentar. Rubén, tus palabras antes de despedirnos. No, pues yo no puedo saludar a nadie, ya me pegan. Señor. Soy señor. No, hombre, miren, no hay más que recordarles que nos apoyen en todas nuestras redes sociales, síganos en todo, es cierto.
Saludos a la gente de Cabecera Sur que nos está viendo en la página de Cabecera Sur. A la gente de la página del Tío SJ, les recordamos que por ahí vamos a estar pasando en vivo el partido, por si no tienen dónde verlo, el día viernes a las 5 de la tarde, para que puedan ver a través del Tío SJ. Le dan like, comparten la transmisión para que la puedan ver. El día de mañana en Spotify van a estar por ahí el podcast de este programa, por si se lo perdieron o quieren volver a escucharnos. Estamos ya también en YouTube, en ¿qué? Estamos en Instagram. ¿En dónde? También subiendo historias. YouTube. Ajá. Sí, el grupo musical. agradecer como siempre la presencia de los invitados. Muchas gracias, muchas gracias. Por darnos bola con tanto conocimiento tuyo. Bueno, fuera. Ay, papi, guapo. Eso bueno, pues todo. Pues muchísimas gracias por seguirnos a través de Somos Jaivos. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Registra Tu Marca, Nexum, Omnibus de México, Body Health Center, quienes llevan a ustedes esta transmisión. Gracias por estar en este episodio número 13 de Somos Jaivos. Señores, gracias. Hay que unirnos como afición y como equipo si queremos buscar ese campeonato tan esperado. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Somos Jaivos. Besos en el punto penal. Los veo el miércoles en Encanchados.